Allí, donde otros exponen su obra, yo solo pretendo mostrar mi espíritu. Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. No consigo la obra al margen de la vida. No amo en sí misma la creación. Tampoco entiendo el espíritu en sí mismo. Cada una de mis obras, cada uno de los proyectos de mí mismo, cada uno de los brotes gélidos de mi vida interior expulsan sobre mí su baba. Sufro que el espíritu no halle su lugar en la vida y que la vida no se halle en el espíritu. Sufro del espíritu órgano, del espíritu traducción, del espíritu atemorizante de las cosas para hacerlas ingresar en el espíritu. Yo dejo este libro colgado de la vida. Deseo que sea masticado por todas las cosas exteriores y, en primer término, por todos los estremecimientos acuciantes, todas las vacilaciones de mi yo por venir. Todas estas páginas se arrastran en el espíritu como témpanos. Perdón por mi total libertad. Me niego a hacer diferencias entre cada minuto de mí mismo. No acepto el espíritu planeado. Preciso acabar con el espíritu como con la literatura. Quiero decir que el espíritu y la vida se encuentran en todos los grados. Yo quisiera hacer un libro que altere a los hombres, que sea como una puerta abierta hacia un lugar al que nadie hubiera consentido en ir, una puerta simplemente ligada con la realidad. Esto no es más que un témpano atragantado. Una fuerte pasión razonadora y superpoblada arrastraba a mi yo como un puro abismo. Resoplaba un viento carnal y sonoro, y el azufre también era denso. Y pequeñas raíces diminutas llenaban ese viento como un enjambre de venas, y su entrelazamiento fulguraba. El espacio, sin forma calculable, era penetrable y crujiente. Y el centro, como un mosaico de trozos. Una especie de rígido martillo cósmico que sin parar cae como un muro con un estruendo destilado. Y la cubierta algodonosa del estruendo tenía una forma obtusa y una viva mirada que lo penetraba. Sí, el espacio entregaba su puro algodón mental donde ningún otro pensamiento era todavía claro ni devolvía su descarga de objetos. Pero paulatinamente la masa dio vueltas, como una náusea potente y fangosa, una especie de fuerte flujo de sangre vegetal y detonante. Y el espacio todo, como un sexo saqueado por el vacío ardiente del cielo, se estremeció. Y algo como un pico de paloma real socavó la masa turbada de los estados. Todo el pensamiento más hondo se diversificaba, se disipaba, se volvía claro y reducido. Entonces, era preciso que una mano se convirtiera en el órgano mismo de la aprehensión. Y así dos o tres veces la masa giró y mi ojo se ubicaba en un sitio más exacto. La oscuridad se hacía más densa y sin objeto, todo el hielo ganaba la claridad. ¡Dios, el perro contigo y su lengua que atraviesa la costra como una saeta del doble morrión abovedado de la tierra que le causa ardor! Y aquí está el triángulo de agua que se aproxima con paso de chinche, pero que bajo la chinche ardiente se convierte en cuchillada. Bajo los senos de la espantosa tierra, Dios, la perra se ha marchado. De los senos de la tierra y de agua congelada que pudren los agujeros de su lengua. Y aquí está la Virgen del Martillo, masticando las cuevas de la tierra, donde la calavera del perro del cielo siente crecer el horroroso nivel. Doctor, hay una cosa sobre la cual me hubiera gustado insistir,
Es sobre la relevancia de la cosa sobre la cual operan sus inyecciones. Esta especie de languidecimiento esencial de mi ser. Esta disminución de mi estiaje mental, que no quiere decir, como podría creerse, de un rebajamiento alguno de mi moralidad, o ni siquiera de mi inteligencia, sino más bien de mi intelectualidad servible, de mis recursos razonantes. Y está más relacionado con el pensamiento que tengo yo mismo, de mi mismo yo, que con lo que pongo de manifiesto a los demás de él. Esta vitrificación sorda y polimorfa del pensamiento que en algún momento elige su forma. Hay una vitrificación inmediata y llana del yo en todos los posibles modos de pensamiento. Y señor doctor, ahora que usted está bien enterado de lo que puede ser alcanzado por mí y curado por las drogas de la zona de conflicto de mi vida, espero sabrá suministrarme la cantidad suficiente de líquidos sutiles, de reactores especiosos, de morfina mental, capaces de sobreponer mi abatimiento, de levantar lo que cae, de juntar lo que está separado y de reparar lo que está destruido. Lo saluda mi pensamiento. ¡Bravo!